¿Qué onda, amigos de Porterología? Primero que nada, bienvenidos a otro nuevo video. Y pues hoy, evidentemente, como acaban de ver y porque le picaron al video, tenemos el unboxing y la review de este One Deck, que tiene un nombre bastante largo y pues ahí les va. Es el Reush Prisma Pro G3 Fusion Evolution LTD. Sí, está muy largo el nombre, pero es el nombre correcto. Y pues bueno, antes de empezar, si eres nuevo en el canal, pues realmente lo que hacemos aquí es pues unboxings, reviews de material deportivo, como puede ser botas o guantes. Realmente el contenido va enfocado, como bien dice el nombre, para porteros. Entonces, si te interesa, pues te invito a que te suscribas. Y ahora sí, sin más, pues ahora sí. Bueno, pues primero vamos a la review. Ustedes saben que pues en mis videos generalmente yo doy mi opinión sobre un guante y pues doy las especificaciones, ahora sí doy la review muy rápida. No sé si les gustaría que en un solo video haga la pura review y en otro video mi opinión. Los invito a que lo dejen en los comentarios para yo saber qué les gustaría a ustedes. Pues ahora sí, vamos con las especificaciones técnicas que hay en la caja. Pues ya saben, el estuche de Adidas normal, inclusive te sale una tabla que dice en seco, en mojado, en terreno abrasivo y no estoy seguro qué más. Las palmas gama alta, de agua y gama de resistencia. Y pues aquí están los guantes. La verdad es que de vista están espectaculares. Ustedes los estarán viendo en pantalla en este momento. Ok, ahora sí, ya con el guante afuera, pues vamos a las características. Este guante fue presentado, me parece, a finales de mayo, principios de junio, no estoy seguro. Para el Mundial de Rusia 2018, la mayoría de los porteros de Reush usaron este modelo, como bien lo hizo Franco Armani durante su participación. Evidentemente, el guante está pues montado en un corte que vendría siendo ergonómico, un roll flat, el Evolution ya clásico de pues de la marca Reush. Es un guante que ya viene con la forma ergonómica de la mano y no tienes que forzar en ningún momento. Es un guante que realmente balancea completamente lo que vendría siendo en un extremo, lo que vendrán siendo ahí, disculpen. Vendrá siendo los simples de los Pure Contact a lo completamente armado, que bueno, se los presento, ya los conseguimos. Los Prisma Supreme, que este es el guante yo creo que más armado que he visto en mi vida. Y pues esta es una combinación perfecta entre ambos, ya próximamente estará la unboxing y la review en el canal. Ahora, si te gustaría un video comparando estos tres modelos, que vendrá siendo el LTD Evolution, el Prisma Supreme y el Pure Contact, que son las gamas más altas de Adidas, pues déjame en los comentarios. También me interesa mucho hacer un video sobre este. El látex, ya hemos hablado sobre la review de aquellos, de los Pure Contact. Si no lo has visto, aquí estará el link. Es la G3 Fusion y pues es una combinación de látex G3, que es el látex de mayor adherencia de Reush, del Aquatech, que es evidentemente el AX2, y del Hard Soft, que es el guante de es el látex de resistencia. Pueden ver las partículas negras, que es Hard Soft, y las partículas azules, que es Aquatech. Entonces realmente es un guante muy completo en cuanto a características. Ahora, el agarre me parece muy bueno. Esta es la palma G2, y vean como realmente ya lo llevo un rato con estos y el agarre sigue funcionando a la perfección. Y este es el G3, y a pesar de estar un poco gastado, el agarre sigue siendo muy bueno. Me parece que Reush tiene uno de los mejores, si no el mejor látex de todos. A comparación de Ulsport, que ahí me comentaban en Instagram que se tendía a perder muy rápido el agarre, que pues es algo relativamente normal, porque a fin de cuentas son látex naturales y pues realmente se gasta mucho más rápido. Pero me parece que a comparación estos se comportan mucho mejor. Es decir, que el agarre les dura mucho más. La vida útil, incluso si los cuidas muy bien, se puede alargar muchísimo más. Ahora, las sensaciones que te da este guante realmente es una combinación de clásicas, pero sin dejar de lado las nuevas tecnologías. Es decir, el ProFlex clásico de Reush lo maneja a la perfección. Está montado sobre un mesh transpirable, un guante muy transpirable que le da un toque de ligereza, entre comillas. Y por encima, el látex Super Soft, que es un látex completamente natural, con ciertas injerciones de silicona en 3D para el favorecimiento del despeje de puños. Entonces, pues tienes un balance, como les comentaba, muy bueno. El ProFlex, que es una flexibilidad excelente a la hora de hacer movimientos un poco forzados, a la hora de hacer un recueste, de salir a cortar un centro con los puños. También hablando un poco sobre la correa simétrica de la muñequera,
es realmente la misma que maneja en esta, pueden ver. Realmente no presenta ningún soporte para la muñeca, por lo cual les recomiendo mucho usar aunque sea una tela adhesiva o un tape pues completo, un buen vendaje. Si no saben cómo vendarse las muñecas, tenemos un tutorial aquí en el canal. Pues realmente lo recomiendo porque el soporte que te da esta muñequera es realmente bajo. Viene con la tirita, que es realmente funcionable aquí. Y pues realmente de características, como les comentaba, es todo. Y esta review va a ser así, puras características. Ahora, estos guantes los puedes adquirir en Uno Keeper Shop por 1870 pesos y es la gama alta de Reus. Me parece que es un precio excelente. Lo malo es que llega hasta talla 10, es decir, yo como soy talla 11 los tengo que pedir más lejos. Pero realmente 1870 pesos más personalización gratis con nuestros amigos de Uno Keeper Shop es un precio excelentísimo. Realmente en este momento no lo tienen en la página, pero si les escriben probablemente se los puedan conseguir. Sí, la verdad es que Reus es ir a la segura, realmente no te va a fallar. Y es de, como les comentaba, de los mejores látex y es realmente barato. 1870 a comparación de unos Soulsport Super Grip que te pueden costar unos 2700 pesos aquí en México, unos Adidas incluso. Me parece que estos te pueden dar mejor rendimiento a largo plazo y a corto plazo. Es decir, el agarre probablemente sea espectacular y te van a durar mucho más. Entonces, pues es un guante que sí, yo recomiendo muchísimo. Si ya los tienes, coméntame cuáles han sido tus experiencias y pues nada. Ahora sí, ya saben, si quieren una comparación entre lo que vendría siendo el Pure Contact, los Evolution y los Prisma Supreme, déjamelo en los comentarios para realmente hacerlo y pues subírselos a ustedes, que ya saben que la visión del canal es ayudarlos a ustedes, pues en estas reviews, a elegir el mejor guante que les convenga. Entonces, pues sin más, nos vemos en el siguiente video.